¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video muy interesante y que sé que estabas buscando, comparativa del Honor 50 contra el Nova 9. Dispositivos que están en todos lados, con buenas características y que por supuesto se parecen muchísimo. Sabemos de antemano que Honor acaba de restablecer toda su estructura que ya tenía y en este caso ya tenemos servicios de Google, algo muy importante. Y que bueno, con esta salida de estos dos equipos existe la duda de qué teléfono comprar, cuál es mejor y demás. Ya tengo en mis manos el Honor 50 y también ya pudimos probar el Nova 9 en su presentación de Huawei. Por lo que el día de hoy les contaré todas las características y cuál posiblemente podrían comprar en diferentes casos. Así que empecemos con este video. Y bueno, para empezar hablemos del diseño. Realmente cuentan con una línea muy similar y por supuesto muy llamativa. Contamos con unas dimensiones por parte del Nova 9 de 160x73.7x7.8 mm y por el Honor 50 tenemos 160x73.8x7.7 mm. En ambos contamos con 175 gramos, por lo que como pueden ver realmente son iguales, son idénticos, tendrán la misma sensación y el mismo peso. Por la parte de los colores sí que tendremos algunas diferencias. Por la parte del Nova 9 tenemos Stereo Blue, Black, Green Violet. Por el Honor 50 encontraremos Frost and Crystal, Amber Red, Emerald Green y Midnight Black. Por la pantalla encontramos el mismo panel de 6.57 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Ahora, por la parte interna vamos a encontrar el mismo procesador Snapdragon 778G con diferentes configuraciones de memoria RAM. Por la parte del Honor 50 tenemos dos versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM y también dos versiones de almacenamiento 128 y 256 GB. Por lo que por la parte del Nova 9 únicamente tendremos una misma configuración de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Es aquí donde cambian los precios que en un momento les voy a comentar. Por la batería, lo mismo, 4300 mAh con carga rápida de 66 watts. Hablando del Honor 50, lo pude conectar del 0 al 100% en menos de unos 50 minutos. Me sorprendió muchísimo. Realmente la carga es verdaderamente rápida. Cámaras, aquí sí encontramos algunos cambios pequeños realmente. Tenemos una configuración en ambos de 4 lentes, donde la cámara principal del Honor 50 es de 108 megapíxeles. La segunda cámara es para el gran angular de 8 megapíxeles, tercer cámara de 2 megapíxeles para el modo profundidad y finalmente su última cámara también es de 2 megapíxeles para el modo macro. En el Nova 9 tenemos una configuración de cámara principal de 50 megapíxeles y las demás son prácticamente idénticas. Así que bueno, realmente aquí donde cambia es en su lente principal, 50 y 108 megapíxeles. Que bueno, de verdad ambos se van a ver por supuesto muy bien, sin embargo sí notarás mayor detalle por el Honor 50. Ya cuando tenga el Nova 9 en mis manos, vamos a hacer una comparativa fotográfica para que realmente noten si hay cambios en el detalle o cualquier otra cosa, porque bueno, al final tenemos más megapíxeles por el Honor 50. Cámara frontal, lo mismo, 32 megapíxeles, grabación, lo mismo en ambos equipos, 4K a 30 FPS. Hablemos ahora del software. Creo que el principal cambio de ambos equipos y de ambas compañías, que ahora son totalmente diferentes, por el Honor 50 ya encontramos Android 11 bajo la capa de personalización Magic UI 4.2, que por supuesto, y esto quiere decir que ya tendremos los servicios de Google y todas las aplicaciones funcionarán prácticamente normal, YouTube, Google Maps y demás. Por lo que en el Nova 9 tenemos Harmony OS 2.0, obviamente, y vuelvo a repetirlo, sin servicios de Google. Que bueno, a
al final vas a poder descargar con diferentes métodos las aplicaciones. Cada vez también la App Gallery viene más completa y vienen sumando más apps. Pero bueno, al final los servicios son los servicios. Vas a poder disfrutar de tu correo, todas estas funciones que normalmente ya teníamos en Huawei y en Honor, pues ya este equipo lo recupera, lo vuelve a tener, y de verdad es como la principal característica, diferencia que los separan entre ambas compañías y evidentemente entre ambos equipos. Y bien, finalmente hablemos de costos, donde realmente si hay cambios en ambos equipos. Por el Honor 50 tenemos dos versiones, la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna tiene un costo de 12.999 pesos mexicanos, y por la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna tiene un costo de 15.999 pesos mexicanos. Mientras que en el Nova 9, en su única versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, tiene un costo de 12.999 pesos mexicanos. Como pueden ver, realmente los costos son similares, simplemente tenemos dos versiones por parte de Honor, y bueno, realmente es complicado saber por cuál opción irte. Son similares los equipos, prácticamente tienen las mismas características, sin embargo, tomando en cuenta los servicios de Google, se lleva la corona sin duda alguna el Honor 50, pero que bueno, dependiendo de tu uso, en mi caso sí es muy importante estar utilizando YouTube, mi correo y demás. Algo también a considerar es que también he ocupado dispositivos de Huawei, evidentemente sin servicios de Google, y no he tenido ningún problema. Aquí depende del usuario que seas, debes de saber que existen diferentes alternativas, como ya lo he comentado en varios videos. Pero bueno, también las cámaras es algo importante a mencionar, si se lleva también la corona en este aspecto, muestra mayor detalle, mayor nitidez, y eso también es muy importante para mí. Pero bueno, en general los dos equipos tienen un excelente diseño, van a ser muy buenos para juegos y aplicaciones. También la batería me gustó, se carga muy rápido el equipo, eso es algo que también noté. Pero bueno, al final son los dos reyes de la gama media, de verdad son interesantes opciones, súper completas, y ambos los recomiendo muchísimo. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado esta comparativa rápidamente. Ya pronto vamos a tener los dos dispositivos en mano para poder analizarlos prácticamente ahí con mayor detalle y demás. Así que pues nada, esto ha sido todo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Hasta luego, bye.